Buenos días, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía de vacaciones. Les saluda Rogelio Pérez y, como siempre, muy bien acompañado de Nat. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo están todos nuestros. Eh, televidentes de las escuelas secundarias técnicas, bueno, retomando nuestro programa Conoce tus derechos y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante y también un invitadazo. Así es, Nadie. y como siempre y con toda la actitud de lunes, de inicio de semana, que aunque sabemos que sí, ya muchos, ¿no? ya eh, muchas escuelas, muchas instituciones educativas ya están ¿no? en nuevo ciclo escolar pero sabemos que ustedes, chavos y chavas, los que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas, todavía están de vacaciones. Qué bien, qué rico, espero que las estén disfrutando. Por ahí dejamos muchas recomendaciones, Nat, ¿no? que fueran a visitar ¿no? los museos, algunas cuestiones que nos platicaran. Y están también las redes sociales que saludamos, Nat, y las decimos para que nos sigan. Exactamente, y bueno, recordamos ¿no? que ya les habíamos dejado en los últimos programas justo del ciclo eh, escolar pasado. ¿no? que pudieran revisar a lo mejor en qué materias eh, iban flaqueando, ¿no? Cuáles necesitaban tener eh, un poco de repaso, tal. Y también los invitamos a que vivieran unas vacaciones, ¿no? A lo mejor si no tenían oportunidad de salir aquí en la Ciudad de México, que pudieran ir a eh, conocer algún museo, ¿no? Ir a Chapultepec, tal, está padrísimo. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook. Diagonal Comisión Mexicana de DH, que justo ahorita estamos en vivo y bueno, saludamos a todos nuestros amigos de Facebook Live, también estamos en Twitter, arroba ComexDh y bueno en Instagram, Comisión Mexicana de DH, que subimos imágenes, historias, no también contenido muy padre. Y también recuerden seguir a nuestros compañeros de The Gest en todas sus diferentes plataformas que también estarán saliendo eh, por ahí. Nadie, como bien lo dijiste, es un tema muy importante, muy interesante el derecho a la identidad, un derecho humano que a lo mejor poco se conoce, pero que tenemos que irlo platicando, revisando en todas sus aristas, porque no solamente es esta cuestión de tener un acta de nacimiento, sino también de cuidar la identidad y los datos personales en muchas de las cuestiones que nos lo piden. Y por eso tenemos un invitado, un, un gran invitado, que lo presentaremos más adelante, Nat, porque tenemos que dar esta introducción a este importante derecho humano y como siempre invitamos aquí en su programa Conoce tus Derechos a que vivan, a que vivan sus derechos humanos día con día en cada una de las actividades que hacen. Entonces, pues Nat, ¿qué nos tienes preparado? Exactamente, bueno, vamos a ver de qué se trata el, de, el derecho a la identidad, pero vamos a ver también de qué se trata el derecho a la identidad en las redes sociales, ¿no? Que es eh, un tema que ahorita está, pues, digamos así, de moda, ¿no? Es muy mediático, pero bueno. Tenemos que aprender a cuidarnos eh, dentro de las redes sociales que publicamos, ¿no? Y bueno, para eso nos va, vamos a platicar ahorita con nuestro invitado. Bueno, justo en la infografía número uno, ¿no? vamos a ver de qué se trata este derecho que a lo mejor, como lo decía Roger, no es tan conocido, ¿no? Pero seguro ahorita que les empiece a leer les va a resultar muy familiar. Y bueno, este derecho a la identidad es un derecho humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen el derecho inalienable de contar con los atributos, datos biológicos y culturales que permiten su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser privados de los mismos. El derecho a la identidad abarca los derechos a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser inscrito en el registro público, a conocer y ser cuidado por sus padres, al ser parte de una familia. Este derecho está incluido en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1987, Roger. Pues sí, qué interesante, Nat. Y bien, ya nos dices también un marco jurídico en donde está este derecho. Recordemos que también está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra establecido este derecho. Y pues sin más preámbulo, Nat, ¿qué te parece si ya eh, presentamos a nuestro invitado de lujo que va a platicar con nosotros sobre este derecho y sus riesgos, no, en redes sociales? Exactamente. Y bueno, les presento. A Jesús Caudillo, muchas gracias Jesús por acompañarnos el día de hoy. Él es analista de redes sociales, conoce, ¿no? sabe todo el meollo: que si sí, Twitter, que si sí, Facebook, no, que, que si sí, qué pasa, no. también qué pasa con nuestra identidad, todo lo que sube, ¿no? lo que hemos subido, ya se queda ahí arriba por siempre. Muchas gracias Jesús por gracias, acompañarnos. Gracias, Nat Roger, saludos a todos. Y bueno, justo. Así es, pues Jesús, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Y como lo bien lo mencionamos, no solamente no es el acta de nacimiento en donde están nuestros, nuestros datos personales. ¿No? no solamente se queda ahí en el registro civil, sino también ahora ya las diferentes plataformas digitales nos los piden para poder accesar a cualquiera una de las cuentas. Pero cuéntanos, Jesús, ¿no? ¿cuáles son las, las redes sociales más populares que están visitando los chavos? ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de que nos piden esos datos y las autorizaciones que damos? Bueno, es que es un tema, qué bueno que tocan este tema, es un tema súper amplio y creo que vale la pena indagar y hablar lo más posible, tan profundamente del que podamos. ¿no? El derecho a la identidad, la identidad en línea, en realidad lo que hacemos en línea, como bien decía Nat, se queda en línea. ¿no? Todo está ahí guardado, todo está almacenado, las cuentas de banco que abriste, las transacciones que hiciste, los sitios web que visitaste, las redes sociales a las que te diste de alta, los sitios este, en los que has mandado tu información, todo eso forma parte. De una identidad digital ¿no? o de una huella digital que vamos dejando que conforma una identidad digital, o sea, son dos cosas: ¿no? okay. todo lo que haces va dejando esa huella, y esa huella, cuando la juntas como piezas de rompecabezas, van formando una identidad. ¿no? Entonces, eh, hoy Google, por ejemplo, o Facebook son empresas súper poderosas porque los usuarios precisamente nos hemos convertido en el producto. ¿no? Entonces, Facebook, en sus términos y condiciones, nos dice: Oye en las letras chiquitas, que nadie lee, que nadie leemos cuando nos dimos de alta, okay. nos dice, oye, yo Facebook voy a revisar todos los sitios de Internet a los, que te, a los que visites, ¿no? Yo Facebook voy a saber, voy a poder escuchar en tu teléfono lo que estás diciendo, ¿no? Y eso lo, lo mismo hace Google. Entonces nosotros les hemos da, estado dando el poder a estas herramientas, que no son las únicas, por cierto, ¿no? Y que no son, este, y que no son infalibles. Les hemos dado este poder a estas herramientas para poder ir eh, pues digamos vigilando manteniendo de alguna manera un registro de todo lo que hacemos de tal manera que eh, pues, ellos conozcan mejor quiénes somos qué nos gusta qué no nos gusta para poder vender mejores productos para poder supuestamente vender mejores este, experiencias de navegación experiencias de este dentro de sus redes sociales etcétera ¿no? eh, yo les quiero contar algo, digo, ya, que me, ya que me invitaron... No, adelante. Les quiero contar algo que pasó este, hace no mucho y que me pasó a mí directamente. Les quiero contar una anécdota. Y es que eh, yo fui víctima de un robo de identidad. ¿no? Eh, tal cual perpetrada por alguna persona que me dijo, oye, yo te voy a robar la identidad y yo contigo voy a hacer fraudes. ¿no? Eh, yo tenía una, un, un, este, un producto ¿no? que compré este, en línea. Eh, una pantalla, y pues la tenía ya en casa, todo muy bien, etcétera, ¿no? Y este. Pasó el tiempo, decidí que no la iba a usar, ¿no? Entonces dije, pues la voy a revender para este, pues, recuperar el dinero que yo gasté, ¿no? Ok. Y entonces, eh, la revendí en un sitio de internet, en segunda mano, y entonces ahí, eh, pues una persona, pues en la transacción, ¿no? La pers una persona me llama, pues, yo dejé mi teléfono, Uh -huh. ¿no? mi nombre, mi teléfono y una persona me llama y me empieza a decir y no sé qué, no sé cuánto y me manda una, me dice oye a mí me interesa el producto, me manda su identificación supuestamente, ¿no? Me dice oye y tú quién eres, ¿no? Y, y pues en ese, en esa transacción pues digo pues yo quiero venderla, ¿no? Este ya me dio su ine, pues yo sí. le mando, yo le mando también mi información, ¿no? Y entonces pues así pasó y Supuestamente quedé, me quedé de ver con la esposa de esta persona este, para hacer la, el, el, este, la compraventa. Pero me dice, oye, yo te voy a depositar, ¿no? Órale. Entonces me dice, te deposito un cheque. Y entonces este, yo, cuando ve el cheque, digo, este, este como que me huele raro, ¿no? Ok. Entonces chequé mi saldo y no había pasado el cheque, y, ¿no? Y hasta que le dije, oye, esto no me huele bien, ¿no? No, pues no sé qué, ya te pagué, no sé cuánto, en fin, ¿no? Yo no, no le di la pantalla. Y yo me fui con mi pantalla, hasta le dije, yo te doy la pantalla hasta que yo acredite mi pago, mi, este, mi pago ¿no? Claro. Y al día siguiente el pago nunca pasa, y le digo, oye, es que esto es un fraude, tú me intentaste hacer un fraude, ¿no? Y entonces me dice, sí, sí, la verdad es que sí, ya tengo tu información, <laughs> ya tengo tu identificación, entonces voy a seguir haciendo fraude ahora con tus datos, ¿no? O sea, esta persona se hizo pasar pues, supuestamente por un médico, ¿no? Este, y por, con nombre X, ¿no? Uh -huh. Y ahora entonces tenía mis datos para seguir haciendo fraudes, ¿no? Ya a tu nombre. Ya a mi nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que yo hice inmediatamente fue ir al Ministerio Público y ahí me doy cuenta de que para la protección de nuestros datos estamos solos, ¿no? Ya. O sea, las autoridades mexicanas no son capaces hoy. De este, garantizar la protección de lo, nuestros propios derechos. Pero eso sí, no solo es responsabilidad de las autoridades mexicanas, es primero nuestra responsabilidad. ¿no? Okay. Entonces, yo como usuario he cometido un error de haber dado datos personales que no correspondían a, no, a una persona desconocida y entonces estoy ¿no? en ese momento pagando ciertas consecuencias. ¿no? Entonces, yo les dejo esta lección: a que nunca lo hagan, ¿no? nunca den datos personales a nadie por ninguna vía porque son datos que pueden ser usados para hacer tonterías, para hacer fraudes, para ponerlos en peligro. ¿no? Estamos en peligro si damos datos personales que no debemos dar a personas que no les corresponde tenerlos. ¿sí? Perfecto. Sí. Entonces, cuando voy, nada más termino, cierro con esto, cuando voy al Ministerio Público, veo que en el Ministerio Público es muy difícil... Eh, levantar un delito, ¿no? O, o hacer constar un delito de estas características, pues porque la otra persona no. ¿Quién sabe quién es, no? Y tal cual vale. me lo dijeron en el Ministerio Público. No vamos a agarrar a nadie porque no hay elementos, no hay manera de que podamos saber quién es la otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. bueno, ahí se los dejo. Ahí está. Eh, no sé no sé hasta dónde más queramos, queramos ir tocándolo, pero ahí lo dejo. Nat, ¿no? ¿vamos es, a seguir con la información? Exactamente. Y bueno, también creo que eh, justo. Eh, nos, nos presentas eh, Jesús como esta realidad que se está viviendo, ¿no? Que a ti te tocó, a lo mejor en cuestión de querer vender esta pantalla a alguien que la quiso comprar no y que ya venía haciendo esta situación de, de robo de identidad pero bueno vamos a ponerlo un poco más no con lo que pasa con nuestros chicos de secundaria no en las preparatorias qué pasa que muchas veces no se roban la identidad las fotografías de las personas no de modelos de influencers etcétera no para hacer perfiles falsos no y bueno tratar de atraer atraer perdón la atención de chicos de secundaria o de preparatoria. no es algo que pasa también mucho aquí en, en nuestro país. sí, claro, por supuesto, el robo de identidad este a nivel secundario, a nivel preparatorio, pues es algo muy común y es que también responde, creo yo, como a una etapa de vida en la que tú quieres o necesitas consolidar una identidad. ¿no? entonces, cuando, cuando estás en búsqueda de la consolidación de esa identidad, pues este, evidentemente estás buscando referentes ¿no? en los cuales basarte para fortalecer esa, esa identidad ¿no? eh, en, en internet es muy común que los niños más pequeños que en secundaria eh, pues se vean, sean víctimas de personas que se roban la identidad de otros ¿no? o sea cuando alguien se roba la identidad no es precisamente para hacer algo bueno ¿no? claro y entonces eh, cuando nosotros estamos interactuando en internet eh hay gente que quiere entrar en contacto con nosotros, pero no a todos los conocemos. Yo creo que todos hemos recibido solicitudes de amistad de gente que no conocemos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, en Facebook o en Twitter o en, ¿no? en Instagram, lo que sea, ¿no? Nosotros estamos poniendo información nuestra en nuestros perfiles. Estamos subiendo fotos del lugar en el que estábamos. Estamos subiendo fotos, nuestra foto, nuestra cara en cierto momento, en un espacio y uh -huh. en un tiempo determinado, ¿no? Eh, y toda esa información es susceptible de ser manipulada por alguien, dado que en el momento en el que nosotros la ponemos en línea, ya no la controlamos. ¿no? Claro. Por ejemplo, y es un ejemplo muy burdo, yo creo que todos se acuerdan del meme ¿no? de una chica que es como la chica, la novia psicópata. ¿no? Ok. Sí se acuerdan, claro. ¿no? Sí. sí, claro. Ayer leía yo la nota de que se hizo youtuber, ¿no? Se hizo youtuber este, y ganó mucha fama, pero ayer yo leía la nota de que ella está deprimida. ¿No? Okay. Ella está deprimida porque la imagen de la novia psicópata le dio la vuelta al mundo ¿no? de una manera que ella dejó de controlarla. O sea, todo el mundo vimos su foto y todos nos reímos con ese meme. ¿no? Pero para ella dejó de ser gracioso en el momento en el que la sube y pierde el control de su información. ¿no? Okay. Y eso este, pues es lo mínimo. Imagínate los, los chicos que mandan su pack. ¿no? Ah, okay. Exacto. O sea, los chicos que mandan el pack. Que se toman la foto ¿no? este, y que la suben a WhatsApp y entonces pierden el control de ese material. Ya no pueden. En el momento en el que alguien más tiene esa información, en el momento en el que toman la foto, ustedes ya perdieron el control de esa información. Entonces, Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto quieren exponerse o queremos exponernos en redes sociales? Porque, insisto, cuando nosotros depositamos nuestras fotos, nuestros videos y, y, y esa información ahí. Perdemos el control sobre ella y ya no sabemos quién va a tener acceso a ello. ¿no? Así es, Jesús. Y bueno, pues tenemos preparada otra infografía. Nat, si exacto, nos la quieres platicar. Exacto, eh, Roger, Jesús. Bueno, les comento el derecho a la identidad y las redes sociales, que es eh, lo que venimos viendo, el tema que venimos tratando. Y bueno, en la infografía número 5, eh, les voy a permitir leer que, bueno lo que ya hemos comentado, uno es lo que, lo que publica. Cuando lo publica y cómo lo publica, a partir de ese concepto, la carga de fotos, los comentarios y videos configuran nuestra identidad en el plano digital. Desde el momento en que uno decide estar en una plataforma, debería preguntarse, esto es importante y lo voy a enfatizar, ¿qué es lo que quiero que el mundo sepa de mí? ¿Qué tipo de fotos debo publicar? ¿Cuánto me puede perjudicar el contenido? ¿Quién puede ver lo que estoy yo haciendo en Internet? Y bueno, en tiempos de que todo es comunicado y que todo es de todos, el Internet tiene riesgos importantes. La cuestión de la identidad y redes sociales también en la infografía número 5. Bueno, ¿qué tenemos que poner atención ¿no? cuando subimos a lo mejor alguna fotografía? Vamos a comentar algo, subimos algún video, vamos a poner dónde estamos. Bueno, las fotografías es el punto clave, ya que uno de los es uno de los grandes motores de búsqueda en la red es de viralidad y bueno es por ello que debe, se debe de evitar subir cualquier tipo de contenidos. ¿No? Cuestión, hay que eh, prevenir cuestiones obscenas, a lo mejor poses sugerentes, ¿no? cuestiones de ese tipo. Los comentarios conforman un eje representativo de la configuración personal en el espacio digital. La participación es de otro, los puntos de incentivo en el mundo de las redes sociales. Los contactos, es preferible tener en nuestra plataforma personas de las cuales tengamos cercanía, confianza y algún grado de relación. Es muchas veces lo que pasa, que bueno, vemos que tenemos a lo mejor en Facebook eh, 2,400 amigos, ¿no? Y de esos conocemos a 300, ¿no? Saber qué, qué está pasando ahí. Y Jesús, Así sí es. me gustaría eh, preguntarte, eh, este programa llega a docentes, a padres de familia que a lo mejor no están tan familiarizados, ¿no?, eh, con, con la cuestión de Twitter y que si en Instagram y que si los hashtags y tal, ¿no? Que si los packs o todas eh, est estas cuestiones que se hacen tan virales, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿qué tips a lo mejor les puedes dar a los padres de familia, a los docentes, para que estén muy pendientes de qué hacen sus hijos en la red? no creo que es importante eh, mencionarlo y poderlo retomar, porque a lo mejor están viendo este, este programa, ¿no? Y se quedan pues con muchas dudas, muchas preguntas, a lo mejor, ¿qué pueden, ¿qué pueden aportar ellos o qué pueden hacer? Es una gran pregunta. Eh, lo primero que yo diría, la base de todo, es que tanto padres como maestros tienen que estar muy cerca de los, de los, de los alumnos, de la gente, de los niños, ¿no? Esa cercanía se va a traducir en confianza. Okay. O sea, si, o sea la, la palabra clave aquí es la confianza. Si hay confianza... Los niños y los jóvenes van a poder abrirse y compartir un poco de lo que ven en internet con sus padres. Obviamente no les van a decir todo, ¿no? Pero eh, por lo menos sabemos que, este, sabemos más o menos a qué están expuestos. ¿Y a qué están expuestos? O sea, los, los padres y los docentes tienen que saber a qué están expuestos en línea los niños y adolescentes. Están expuestos a muy severos riesgos, como. La pornografía, la pornografía infantil, el robo, no, no solo de identidad. Hay, hay este, personas, abusadores sexuales que están robando identidad, que se hacen pasar por otros jóvenes para llegar a jóvenes y a niños y, este, y verlos y, 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 pues hacer y perpetrar cosas malas sobre ellos. ¿no? Entonces, estar muy pendiente de las personas con las que se relacionan en línea, ¿no? insistir mucho en que no. Pueden aceptar o no acepten a personas que no conocen. No pueden conocer a personas nuevas en línea, ¿no? Ok. Hasta que no tengan los controles para saber efectivamente y para poder garantizar que la otra persona es quien dice ser. ¿no? Uh -huh. Si no tenemos esos controles, no podemos generar nuevas relaciones en línea, ¿no? Eh, hay aplicaciones, afortunadamente, para que los padres puedan instalarlas en sus propios dispositivos y puedan ver qué hacen sus hijos sin que necesariamente sus hijos sepan que están viendo. Perfecto. Una, por ejemplo, se llama Custodio. Eh, yo les recomendaría que vieran y buscaran información sobre una aplicación que se llama Custodio. Ok. Eh, hay, como esta hay varias, ¿no? Que ayudan a monitorear los dispositivos de los hijos para saber qué mensajes mandaron, cuánto tiempo estuvieron en línea, eh, qué sitios vieron, en fin, ¿no? Entonces, eh, quizá... Esto puede ser como muy, digamos, puede espantarlos, pero no es la idea, ¿no? La idea es más bien estar alertas, sí, hay que estar muy alertas porque en Internet hay, gran, hay grandes cosas. Hay, a mí me encanta Internet, yo soy un amante de Internet. En Por Internet dos. hay muchos recursos este, muy valiosos para, si los sabemos encontrar, ¿no? Pero también, insisto, hay muchos riesgos para contaminar la mente, para contaminar el espíritu. Y creo yo que este, pues hay que estar pendiente de esos riesgos para evitarlos este, lo más posible hacia los jóvenes y a los niños. Exacto, ¿no? Saber qué vamos a bajar de, eh, a nuestro teléfono, ¿no? Estuvo muy de moda esta aplicación que nos hacía viejitos, viejitos, ¿no? Uh -huh. Esta la FaceApp. ¿No? que creo que, que todo mundo tenía ya su foto de viejito, bueno, al menos yo y mis compañeros de trabajo sí la teníamos, no, pero bueno, ¿qué riesgo también hay ¿no? detrás de esta instalación de aplicaciones? A lo mejor, ¿no? Decían, ¿no? Que este, gobiernos internacionales ya tienen tus datos, tal. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Y lo más importante, que retomo algo que decía Jesús, es, bueno, la huella digital, ¿no? ¿Qué tanto también que nos haga reflexionar un poco? ¿Qué tanto ya estamos dejando nosotros en internet, nuestros comentarios, nuestras fotografías, poniendo dónde estamos? ¿no? Que es también eh, importante llevarlo a la reflexión. Fíjate que ahora que mencionas esto, en, en China ¿no? hay un sistema de inteligencia. O sea, todas las cámaras, 200 millones de cámaras distribuidas en todo el país, tienen un sistema adaptado de reconocimiento facial. Ok. Entonces tú, como ciudadano. Vas caminando por la calle y cada cámara te reconoce, sabe quién eres, sabe si pagaste impuestos o no, sabe si estás al corriente de tus deudas o no. Entonces te asignan una calificación y dicen, tú Rogelio tienes de 1 al 10, tienes siete porque te falta, no sé, este verificar tu coche, ¿no? Y okay. tú, Nat, tienes 9, porque estás al corriente de tus impuestos y no sé qué. Entonces, en la medida de tu calificación, tú vas accediendo a, a servicios y todo esto, ¿no? O sea, en okay. China lo que quiero decir es que en China... Este, todo esto de la, de, la, de la privacidad ya no existe, okay. porque el gobierno ya se encarga de eso. ¿no? Nosotros todavía tenemos un poco de eso, pero las grandes tra transnacionales como Facebook y Google tienen tanta información de nosotros ¿no? que saben quiénes somos. O sea, nos están vigilando como el gobierno chino, Exacto. pero sin, sin, este, sin tener las <laughs> cámaras. Así, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, nuestro elemento más valioso es la privacidad. Nuestros datos, hoy en, en la era de Internet, Nuestros datos son el recurso más valioso. No los regalemos. Exacto. No los regalemos. Sí y bueno, okay. ¿a cuántos no? No nos ha salido a lo mejor después de que vamos a algún sitio en Google, de califique el sitio o que buscamos algo en internet y ya nos aparece el anuncio en Facebook. No, son todas estas cuestiones que a veces nos llegan, Como yo creo que un espía, ¿no? asustar o espantar, ¿no? De, o sea, estaba buscando Cuernavaca y ahora ya me está poniendo hoteles en Cuernavaca, ¿no? Cuestiones de ese tipo que a lo mejor nos llegan a espantar muchísimo, pero bueno, es cuestión también de que cuidemos nuestros datos, de que sepamos a quién se los estamos dando, ¿no? Y también por ahí a lo mejor restringir a lo mejor el uso de algunas aplicaciones. Así es, Nat y Jesús, pues estamos en su programa Conoce tus derechos, el dere estamos platicando sobre el tema del derecho a la identidad y los riesgos en redes sociales, entonces pues ya revisamos qué es este derecho, ¿no? La de identidad, también pues las recomendaciones para los chavos y para los maestros y padres de familia, pero también pues eh, el tiempo no nos va a alcanzar y no quisiera que nos que nos cerrara así como nos cortara el tiempo de, 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 de la transmisión. Entonces, pues bueno, este Jesús, tenemos que ir concluyendo, ir, ir dando conclusiones. ¿Por qué? Porque nos gustaría que a lo mejor más adelante nos volvieras a acompañar claro. y también platicarnos que si nos dejan este, los comentarios los padres de familia o los maestros, si nos invitan a una escuela secundaria técnica, podamos ir a dar esta charla ¿no? a los padres de familia juntos, Comisión Mexicana y tú, Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema... Basto, es un tema que sí tenemos que ir constantemente, ¿no? Poniendo, ahorita decían de la aplicación de los viejitos, ¿no? Así decían del meme de hace dos, tres meses, y van a salir nuevas modas y nuevas cosas que nos atrapan, ¿no? Que nos, no, nos atrapan en este sentido de, 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 de los datos eh, personales en, en eso. Entonces, Jesús, vamos concluyendo, ¿no? Regálanos una conclusión sobre este tema, ¿no? Y este, para, ir, para ir cerrando el programa. Ver, yo creo que es muy sencilla. La, la conclusión es que eh, los usuarios somos hoy lo más preciado en Internet. ¿no? O sea, un sitio de Internet, una app, no es nada si no tiene usuarios. Ok. ¿Sí? Entonces, eh, partamos de eso. Cada usuario tiene una identidad que va dejando en línea. La identidad se va conformando por esa huella. Eh, y esos pasos que vamos dejando, ¿no? nuestro correo electrónico en Facebook, nuestro correo electrónico en Google, la compra, este no sé, en Mercado Libre, la compra en Facebook Market, yo qué sé, todo eso, todo lo que hacemos está registrado y eso conforma un alguien que hay detrás que somos nosotros, ¿sí? Entonces sí. ese alguien, eh, pues quién es, es descifrable o no es descifrable? Al final del día todos todos estamos expuestos a a, la, a, la, a que se nos violente esa privacidad. ¿no? Entonces, mi recomendación es, cuidémonos, cuidemos nuestra información, cuidemos nuestros datos. Nuestros datos no solo es nuestro domicilio, nuestra edad, no solo es eso, también son las fotos que subimos en línea, eh, son los aspectos que tomamos en una foto, es un video, es una historia en Instagram, todos esos datos, cuidémoslo. Y tengamos en cuenta esto que decía Nat, Qué queremos compartir en internet y qué no, qué queremos que sepa el mundo y qué no, sobre qué información estamos dispuestos a perder el control. ¿no? Yo subo una foto y ya sé que si se queda ahí, más bien que cuando la suba se va a quedar ahí, pierdo el control sobre ella. Que sea una foto bonita, que no sea un pack, no, este, porque sobre esa información insisto vamos a perder el control. Claro. Eh, y, y a los papás, a los alumnos, yo les diría, fomentemos muchísimo la confianza. ¿No? La confianza es clave para saber qué estamos viendo eh, o qué están viendo los jóvenes y los niños en línea. Eh, a través de esa confianza es posible ir entendiendo mejor qué están viviendo y qué están consumiendo. Eh, y finalmente, eh, diría, pues monitoreemos también, ¿no? eh, bueno, antes de eso, entendamos cuáles son los riesgos a los que están expuestos los jóvenes y los niños. Ya mencioné algunos, insisto en pornografía, pornografía infantil el robo de identidad mismo, este, sí. la exposición a depredadores sexuales, en fin. ¿no? Y eh, ahora sí, finalmente, monitoremos lo que hacen los niños y los jóvenes. De hecho, y, y termino con esto, hay un estudio, hay una investigación, o varios, no solo uno que habla de que los niños y los jóvenes no deben tener celulares y dispositivos hasta antes de los 15 años, 16 años. ¿no? ¿Por qué? Porque psicológicamente no están preparados para ellos y porque les va reconfigurando el cerebro de alguna manera negativa. Sí, ni biológicamente, ¿no? La cuestión de los ojos, tal. Biológicamente y psicológicamente no están preparados para ello. Entonces, antes de los 15 años, no es recomendable que tengan un dispositivo. Y si lo tienen, monitórenlos porque hay apps, usen apps para monitorar lo que están haciendo, dado que no están preparados, bueno, este y ya cedimos, claro. bueno, entonces sepamos qué están haciendo para que no se metan en riesgos. Yo diría eso. Exactamente, y bueno, recordemos que en esta era de la globalización, ¿no? De, de la cibernética, recuerden que todo comunica, nuestras fotografías, nuestros comentarios, y ser, eh, bueno, ser muy reflexivos de qué vamos a subir, cómo queremos que nos vea el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a poner, ¿no? Algo que sea eh, malo o justo algo a lo mejor que pueda edificar entonces Roger está nuestro programa por terminar así es este esto es como que la parte más difícil porque el tema es vasto no y quisiéramos seguir platicando pero se nos termina el tiempo y quisiera este, despedir muy bien a nuestro invitado de lujo, no Jesús Caudillo, muchísimas gracias. gracias no sé, estamos hablando de estos datos personales, pero ¿habría alguna posibilidad de, de algún mail o algún este, red social que te pudiera contactar a alguien? Porque, pues, los estamos cuidando. Yo les diría, bueno, a la comisión o a Dejez Media, no que pudieran chavos, chavas este, comunicarse ahí. Pero bueno, Jesús Claro, si alguien... este, estoy en mi Twitter, en mi Twitter eh, okay. me pueden contactar, estoy como Jesús Caudillo arroba caudillo mx ahí me encuentran arroba caudillo mx estoy en twitter todas las dudas todos los comentarios con mucho gusto ahí nos encontramos ok pues muchísimas gracias Jesús también esperamos tenerte en otro programa no porque bueno vemos que eh, pues justo le sabes a todo esto de las redes sociales no qué pasa en este mundo cibernético esperamos otra vez tenerte aquí en nuestro programa conoce tus derechos y adelante, Roger. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que hacen posible. ¿no? Esta, esta, esta transmisión, este programa a todo el equipo de, 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 de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y también a todos los compañeros y amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por este espacio. Y agradecemos al doctor José Abel Flores, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero igualmente también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, por este espacio. Y pues nada, seguiremos cada, como cada lunes, ¿no? con toda la actitud. Llevando este programa, conoce tus derechos. Y, y terminemos con la frase con nuestro invitado, ¿no? Diciendo que dejé este B, este aprendiendo. ¿Sale? Entonces, una, dos, tres. Dejé de este aprendiendo. Ve aprendiendo.